Vamos a dejar este lugar que para nosotros es de los más bonitos que conocemos en Andorra. ¿Qué te pasa? Estamos parados en la frontera. Somos carne de cañón, ¿eh? ¿Nos paran o no nos paran? Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, hoy nos despertamos en la pista de esquí de Ordino Alcaliz, aquí en Andorra. Y vamos a iniciar una excursión muy chula, que es de los lagos de Tristaina. El caminito es muy corto, ahora lo veréis. Bueno, no tiene mucha dificultad. No, y las vistas cuando llegas es súper guay. Sí, hay que decir que la carretera queda cortada desde las 8 hasta las 5 y media de la tarde. Sí. Si así queréis que subir, sí, tiene que ser o a partir de las 5 y media o antes de las 8 de la mañana. Bajar no tiene ningún tipo de problema, pero para subir sí que está cerrado. Sí. Pues va, dicho esto, comenzamos la ruta. Vale, bien. Esta ruta que vamos a hacer ahora se coge por detrás de la caseta y va yendo por ese caminito así. Y el objetivo es llegar hasta aquí arriba. ¿Vale? O sea, no hay esa dificultad. Pues venga, comenzamos. Ahora sí que está activo el telesilla, que este telesilla te lleva al reloj solar este que os enseñé en el vídeo anterior. La gente ahí pasa el ticket y coge el telesilla. Aquí detrás nuestro hay un restaurante que puede ser que después de la excursión una cervecita puede ser que caiga. ¿Cómo va? Bien. ¿Sí? ¿Qué te ha pasado en la mano? Una abeja. Bien, ya hemos llegado a lo que viene a ser los Tres Lagos. Y desde el parking hasta aquí, muy tranquilamente, hemos tardado unos 20 minutos. Y ahora aquí pues no hay tanto desnivel. O sea, la excursión aquí sí que la recomiendo a todo el mundo, que se hace muy bien, la verdad. A ver, es que yo no sé dónde se ha metido la Alicia ahora, ¿eh? ¿Dónde estará? I know you've had some pain. I know you feel tired, held down by all the weight. Yeah, I know you're feeling lonely. Your smile ain't the same. I saw where to go from here. Feel like you've lost your way. Es como una cabrilla. Está fría, ¿eh?
inside you. Child, you're putting up a fight. Oh. Nada, pues hemos dado un poco la vuelta al lago y ahora pues tenemos que subir por ese repecho andena, que la Alicia ya le está temiendo. Ya me está dando pereza solo verlo desde aquí. Madre mía. Venga, va, vamos para allá. Que al final tenemos que subir por ahí. Que todavía es peor que el otro. Esta subida ahora la ha matado. La ha hecho muy bien, ¿eh? Eso sí, pero se ha cagado de mí un par de veces. Bueno, son 11:30, hemos acabado la ruta, que hemos tardado 2 horas, sí. Y no hemos sentado 1/2 hora. Sí. O sea que está guay, está bien. ¿Comenzamos la bajada? Empezamos la bajada, porque cuando lleguemos son las 12 y es la hora del vermú. Eso me gusta a mí, ¿eh? No ha sido planeado, pero va a ser así. Pues ya estamos, chavales. Ya hemos hecho la excursión, son las 12:45 y la verdad es que está subiendo una gente ahora, o sea, muchísima gente. Como siempre, consejos nuestros, que vayáis a los sitios temprano. Ahora, eso sí, el telesilla va a tope. A tope, ya ves. Bien, chicos, pues ya, ahora sí estamos en la autocaravana, son las 12. Y hemos apartado la opción de ir al bar, ¿por qué? Porque teníamos la nevera y los cajones llenos para hacer un buen vermú. Así que mirad cómo estamos ahora mismo. Aquí, que no falte de nada, ¿eh? Espera. Nos lo montamos bien, ¿eh? Me lo he ganado, porque he sufrido. Y este ya hasta mañana a las 5. Acabo. Ha hecho muy bien, ¿eh? Sí. Pues, ¿hora de vermú? A ver, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué pasa? Es que le ha entrado un sueño después de comer. Y mirad cómo está. De comer, no, de vermú. ¿Eso es verdad, Ketel? Que no sé qué me ha hecho la Coca-Cola. Qué flojera que lleva la gachona, ¿eh? A ver, es que vamos a comer porque está aburrido. Yo no tengo hambre. Pero él ya lo ha desplegado todo, ¿sabes? Pues nada, come y te vas a dormir y ya está. Joder, no tengo de cocina. Bueno, ¿quieres? No, pero si ya lo voy a hacer yo. Vale. No me grabes. La intención hoy es que ahora, cuando sean las 4 o las 5 de la tarde, nos iremos de Andorra ya y dormiremos, yo creo que en el área de autocaravanas de Martínez. Porque, bueno, así mañana, que es lunes, que es festivo, y como tenemos tanta faena acumulada el fin de semana, ya no entendéis, como lavadora, secadora, etc. Pues así ya estaremos más cerca de casa y nos quedarán menos kilómetros. Pero bueno, ya lo vais viendo con nosotros. Vamos a disfrutar ahora de donde estamos, comeremos aquí guay, tenemos una vista increíble. Así que, chicos, si venís por esta zona, la verdad es que os va a gustar mucho, ¿eh? Bueno, aquí la Alicia preparando dos ensaladas. Bueno, la tuya es de pepino y tomate, me parece, ¿no? De atún y oliva. De atún y oliva. Y la mía un poco más completa. Pepino, que no. Pepino, ¿eh? Pepino que no falte, ¿eh? Nos gusta mucho, ¿eh? Y por aquí, pues unas pechugas de pollo. Y alguna caipalteri también, ¿eh? Porque no tenemos tanta hambre, pero bueno, habrá que comer, que si no... Este fin de semana veis que estamos teniendo comida un poco sana, ¿eh? Que de normal comemos sano. Bueno, chicos, vamos a dejar este lugar, que para nosotros es de los más bonitos que conocemos en Andorra a día de hoy. Y siempre que tenemos una oportunidad, lo visitamos. Si algún día hacéis una escapada por Andorra, apuntaros a este sitio, Ordino Alcaliz, y estaréis de lujo aquí. Ah, eso sí, en invierno ni se ocurra venir aquí arriba porque está todo cerrado. Cerrado por carretera, porque no se puede subir por aquí. Así que dejamos este aparcamiento y nos vamos para dirección Martínez. Oh,
Estamos parados en la frontera. Somos carne de cañón, ¿eh? ¿Nos paran o no nos paran? Si me paran, le voy a decir que lo único que me llevo de Andorra es el porrazo de la puerta de autocaravana. Una puerta rota nos llevamos de Andorra, le vamos a decir. Ahora lo vemos. Pero yo creo que sí, porque siempre nos paran. Teddy, espérate. Has echado fuego, ¿eh? Efectivamente, no han parado. Pero nada. Abrimos el garaje y nada. Que siempre nos hacen lo mismo, no lo entiendo. Yo creo que es para ver si te ponen nervioso o ven algo raro, ¿sabes? Porque es que no habrá ni mirado. La mirada ha tenido 3 segundos. No ha tenido tiempo de mirar el garaje. Yo creo y estaba todo oscuro. Vale, yo creo que te dicen, abre el garaje, y si ven que te ponen nervioso, ya te da algo. Porque es que no ha tenido ¿Qué tiempo. ¿Qué me ha preguntado? ¿Alcohol? ¿Alcohol, tabaco? A tabaco y no sé. Y ya está. Pues que no ha tenido tiempo. Pues nada, seguimos. Bueno, chicos, ya hemos salido de Andorra y ahora estamos en un área de autocaravanas que nos caía cerca y es Martinet. Es un área gratuita, solo se paga la luz, creo que son 4 euros. Sí, y tiene cambio de aguas, sí. Está bien. Pero bueno, vamos a ir a ver un pueblo, el pueblo, pero es muy chiquitillo. Así que bueno. ¿Vamos a dar vuelta? Sí. Va. Martinet está justo en la Cerdaña, ¿vale? Es el Pirineo catalán, un pueblecillo de estos de montaña, que la verdad que son pueblos muy pequeños y son 4 vecinos. Pero, o sea, la naturaleza está muy metida en estos pueblos. Bueno, es que ya hemos acabado el Teddy. Sí, hemos acabado el pueblo muy pequeño, no lo hemos acabado de ver. Que hemos caminado mucho esta mañana. Sí, estamos cansados. Nos vamos para el área de tu caravana, que ahora comienza a hacer un poco más de fresquito. Y sí, y va. Vamos para allá. Es que mirad las ganas que tiene este de caminar. Teddy, ¿no vamos para el auto? Venga, vamos va. Para el auto, va. Venga, venga va. Venga. Eso. Por ahí no es, pero... Él domina. Vamos para el auto, va. Venga, va. Así que por ahí, sí. Hace bien. Joder. Vamos. Ya es la hora de cenar. Bueno, en verdad, son las 8:30. Pues que está toda la vida cenando. Entonces hemos dicho, pues para nosotros también. Cenamos la hamburguesa, ya lo hemos dicho antes, con bacon. Bueno, chicos, pues ya nos hemos despertado aquí en Martinet. Hemos dormido bastante bien. Hemos dormido súper bien. Sí. Y bueno, que dejamos aquí el vídeo de Andorra. Que esperamos que os sirva de ayuda si tenéis pensado visitar Andorra. Sí, y la verdad es que las actividades que hemos hecho, porque sí, han estado chulas. Han estado muy guay, sí. Que bueno, muchas gracias por estar ahí. Sí, nos vemos la semana siguiente. ¡Chao! ¡Chao!